Y en esta calurosa tarde aquí en La Cuchara, una calurosa conversación con nuestro coach Roberto Limón. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Gracias, gracias. ¿Cómo están? Gracias, maestro. La clase, sí, ya. ¿De qué va a ser nuestra clase de hoy? Fíjate, es un tema que a mí me gusta mucho porque es un tema difícil. ¿Qué son los préstamos a familiares, a parientes y amigos? Y si sí o no hacerlos. No, esa es la pregunta, ¿no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Le prestamos o no le prestamos? Tiene como mala fama prestar a la familia. Tiene muy mala fama porque hay muchas circunstancias. De repente pasa que un pariente o un amigo empieza a tener éxito financiero. Y entonces los familiares o los amigos sienten el derecho que lo comparta uno con ellos, ¿no? Que lo comparta. Entonces todos se acercan a pedir, ¿no? Porque creen que como tú ya tuviste éxito, tienes que darles, es una obligación, ¿no? La otra es, bueno, hay una necesidad, tienen un problema, y entonces no pueden acudir a un tipo diferente de préstamo, como puede ser el bancario o algo así, porque luego se tardan, etcétera, y entonces buscan a un familiar que sepan que tiene recursos para que les presten. Entonces, es difícil. Hay estudios donde dice, yo leí dos estudios, uno donde habla del 56% que no pagan nunca, y otro que habla del 83. Depende a dónde lo hagas el estudio, pero sí, siempre sale muy alto el que no paga, ¿no? Sí. O sea, siempre sale muy alta esa parte. Va ganando el que no paga. El que no paga, ¿no? Entonces, yo les traigo unos pequeños tips, unas observaciones a hacer antes de tomar la decisión de prestar o no. Para que, ¿Al amigo o al pariente? ¿No? Para que tomemos en cuenta estas circunstancias y ya decidamos. Yo no voy a decir que lo hagan o que no lo hagan, porque son muchas circunstancias que pueden suceder, pero les voy a dar una orientación nada más para que puedan tomar una mejor decisión. Es que a la hora ya lo vemos como dinero perdido, ¿no? De quién lo prestamos y ya... Oh, bueno, es que de hecho, esa es una forma de hacerlo, ¿no? También tú decides cómo quieres hacerlo. Si va a ser un préstamo realmente donde tú esperas que te lo regresen, o lo ves como una donación y ya, o sea... Claro, claro. Si yo, por ejemplo, lo presto y no, a mis hermanos y ya no se los pido. Pues es que muchos somos de esa mentalidad. Yo también los préstamos que es familiares o amigos ya lo toma uno como, pues ya, regalo. Es lo mejor hacerlo como una donación y ya no tienes ese problema, ¿no? Pero... Sí. Pero hay unos que sí queremos que nos paguen porque fue mucho. Porque luego así les cobras, claro, y se enojan contigo cuando sí, les estás... Exactamente. A ver, Roberto, ¿qué se hace? Y por cuéntanos. Eso vamos a ver estos puntos. Uno, el punto número uno es, ¿realmente puedes prestar? O sea, ¿tienes capacidad económica para poder realmente prestar? O sea, porque si tú vas a prestar, es de tu fondo de ahorros o de algo así, donde no todo esto me tiene un problema, porque si tú para prestar tienes que pedir prestado o agarrar de tu quincena, entonces realmente va a ser un problema para ti. Claro. Yo tengo el descaro de una persona que alguna vez pasó y me dijo, préstame, y yo le dije, nada más tengo esto y es para vivir. Me dijo, no, pues préstame eso. Ándale. Entonces es como... O sea, coach, eso va al punto de no prestar si nos va a quitar de nuestra renta, claro, o de nuestras... Claro, claro, porque gastos, como ¿no? no sabes cómo te lo van a regresar, entonces, si tienes posibilidades, pues ya decides si lo haces o no. Tienes un extra. Pero si no tienes posibilidades, pues no lo hagas, simplemente te vas a meter en un problema, ¿no? Otra es, ¿conoces realmente a esta persona? O sea, ¿realmente la conoces bien? ¿Es brother o no es brother? Pues mira, porque el concepto de amistad es realmente profundo, ¿no? Realmente, ¿quién es un amigo, no? Entonces, porque dices, yo le presté porque era mi amigo, pues sí, o lo conocías o tenías algunas coincidencias, pero lo que es realmente un amigo sí te pagaría, sí, si realmente es tu amigo, ¿no? Entonces, si lo conoces bien a esta persona, tú puedes tomar una mejor decisión. Si ves cómo es su comportamiento a lo largo de la vida, si sabes que le han prestado y que ha pagado, si sabes que compró un coche de crédito y lo pagó, en fin... Ese tipo de circunstancias te dan a ti ciertos puntos para tomar una decisión. Que sea formal. Claro. Exactamente. Tú ahí lo puedes ver. Si no es formal, si sabes que no tiene tarjeta de crédito porque se la quitaron o se la cancelaron, pues como que no es una buena señal para prestar, ¿no? Sí, está muy amolado. Exactamente, ¿no? Otra cosa importante que yo recomiendo es preguntar para qué lo quieres. O sea, no está mal que preguntes porque pues tú lo vas a prestar, ¿no? Claro. No es igual que te piden prestado para un videojuego que para pagar una enfermedad o un doctor. Exacto, ¿no? O sea, sí. Ante claro, una ¿para qué lo quieres? Exacto, ¿no? Si es para pagar una emergencia de un doctor, pues a lo mejor es, órale, yo te coopero, ni siquiera te presto, ¿no? Claro. Pero para un videojuego o para cambiar el coche, un amigo me prestó el otro día, me pidió prestado no, 30,000 pesos porque ya quería cambiar, le urgí cambiar el coche y le digo, pues aguántate, ahorra, junta y ya cámbialo. O sea, yo que tengo que ver con tu cambio de coche, ¿no? O sea, sí, ese tipo de cosas, ¿no? Otra muy importante es... Si ya tomaste la decisión de sí prestar el dinero, entonces hazle ver que es un favor que le estás haciendo.
que tú estás renunciando a ese dinero momentáneamente, que es tu dinero. Uh-huh. Y que es tú un se favor. Lo estás, que le estás haciendo el favor de prestárselo para la emergencia, ¿no? ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de que se cree un compromiso, ¿no? Porque luego la gente no entiende lo que es un compromiso, un compromiso verdadero. Yo estoy comprometido a hacerlo. Si tú te comprometes, lo haces. Si no lo haces, no te comprometiste en realidad. Y el último es, bueno, si ya después de todo lo que les dije, deciden que sí lo van a prestar de todas maneras, entonces yo les recomiendo hacer un contrato privado ahí, a mano si quieren, un pagaré, y poner fechas de pago, es muy importante. O sea, que luego se ofenden con esto. Entonces, pues, entonces no lo prestas. O sea, esa es la circunstancia, ese es el problema, ¿no? Porque al haber tantas opciones de crédito legales, por así decirlo, en los bancos, que tú puedes pedir. Vayan a un banco, a tu tarjeta, entonces. Pues, ¿por qué no van ahí, no? ¿Por qué no se acercan a una institución donde realmente les pueda prestar y ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero si lo vas a hacer por la circunstancia que tú quieras, entonces sí te recomiendo, haz un contrato, firmen un pagaré y vean fechas de pago para que sea más claro cómo te lo va a devolver, porque luego queda abierto, ¿no? Te lo pago en la siguiente quincena o en dos quincenas. Entonces, con fechas de pago delimitadas, como que queda un poquito más claro y como que la gente se siente más comprometida. Así sería la forma en la que yo les recomiendo, si lo van a hacer, que lo hagan de esta forma, y si no, pues no lo hagan definitivamente, ¿no? Porque van a perder ese dinero. Pensarle muy bien, están estos cuatro puntos bien definidos, un contrato pagaré, o si no, vete al banco, querido, sí, porque brother, no, porque si no... Hay gente que tiene ahorrado dinero y dice, bueno, pues voy a empezar a prestarlo para... No sé si sea un buen negocio, realmente hay otras formas más fáciles de que ganes dinero con tus ahorros. Seguimos estos pasos, pero también tenemos promociones para nuestros televidentes. Sí, la que les doy usualmente, que se les voy a dar ahorita tres coachings personales a los que me busquen por las redes sociales. ¡Bravo! Que te escriban a WhatsApp o por Facebook, es donde me he estado buscando últimamente más. Entonces, con mucho gusto, ya tengo algunos casos de éxito. Vale mucho la pena ir con Roberto. Sí. Coach Adorado, muchas gracias por los conocimientos. Gracias por venir y te esperamos pronto con más consejos. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Nosotros continuamos aquí en La Cuchara. Gracias.